Pues Yuto ahora se pone detrás del cultista. Usa un punto de destino. Y le hace emboscar. Vale, emboscada. Pero... a ver, son 5. Un segundito, que he hecho cuentas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 14. A ver, es un 14, ¿verdad? ¿Y si es... ¿crítico? No, 14 más fusión de sombra, 15. Sí. Y si es crítico, es... ¿Cuál era? Es 15 más... Aún más uno extra, ¿no? Más ¿Pero? Uno, si es crítico. Pues es crítico. 16. Me digo, si haces daño extra no cuenta, o sea, sé que... Claro, si no es la apuesta. Pero es un 5. Claro. ¿Cuánto la quitan desde un cabezazo? La puñalada, yo tengo aquí una chuleta que puñalada. Ah, no, eso es puñalada, no, eso no es. Es fusión de sombras. Claro. Fusión de sombras, si crítico en furtivo tienes un más uno. Por eso. Tiene que poner un más uno, más. Como está atacando con furtivo, así que sería un más uno. ¿Serían? 16. ¿16? 16, vale. Si está a 3 de vida o menos, pierdes la apuesta, ¿eh? No, es quien más daño haga. Claro. ¿Cuánto daño hace? Vale. En total, pues, aunque me lo cargue. Base, le golpeas por la espalda y tal. Y, bueno, el cultista no se esperaba mucho el ataque. Porque, bueno, se había ido hacia una esquina del campamento. Y decía, bueno, aquí ve hacia la pared. Y bueno, aquí no hay nadie. Se gira y cuando va a intentar hacer ahí, para lanzarle un hechizo así, ¿no? Para contraatacar. Carga el hechizo, aparece Yuto por la espalda. Le clava le apuñala. Y le quita en total 13 puntos de vida. Le quita 13 puntos de vida y el hombre pues muere. Hace... Espera un segundito. A ver. Mientras tengo que sería la navaja en la espalda, le digo... Estás en toda la boca. Y cae al suelo ahí. Todo reventado. Muy bien. ¿Te imaginas? El pavo, sus últimos momentos de vida es como el otro le vacila por haber ganado una apuesta. Sí, sí. No estoy... Pero bueno, esta que forma de morir es, y calla, esta gente no tiene ningún tipo de honor. De Dios mío. Vale. Uno de los cultistas le intenta lanzar otro hechizo a uno de los Tauren. Estaba al arquero. Al arquero que estaba ahí. Vale. Le pega con un hechizo de sombras. Y básicamente pues le lanza por los aires. Le lanza por los aires y le tira contra la... Madre. Le tira ahí contra la tienda que tenía y no se levanta. Ajá. Vale, bien, pues después de Yuto, turno de Azlat. Pues Azlat se va a acercar a Drake. ¿Y si le deis la poción en vez de curarle? Que aún me quedan 4 puntos, creo que de momento renta más curar que... O sea, la poción... Yo tengo pociones son cosas que no se sale, o sea, si sale bien pero puedo quitarle eso, pero la poción no. Yo podría... O sea, la poción yo la guardaría más para último, o sea, como último recurso. Sigue enredado, ¿no? Las cosas están bastante mal, ¿sabes? Y yo tengo una poción y puedo bebérmela. Ah, bueno. ¿Te has saltado mi turno o todavía no va? No, es después de Yuto. ¿Él no iba antes que Yuto? No, espera, Sino. A ver, ha ido Sino. Sí, luego va Drake. Okay. Luego va Drake, sí. Va Drake. ¿Qué me puedo beber la poción que me queda? De vida, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Te la vas a ver entonces? Una poción de vida pequeña, me la bebo. Ah, pero es solo uno, ¿no? ¿Eso cura? Solo un cura, punto. Pero te voy a meter cuenta igual, a ver si te quito 3. Sí. En el peor de los casos te voy a dejar a 3 de recuperación, te voy a dejar a 2, así que... Pues yo me acerco a Drake, le digo ¿qué? ¿Te gusta comer daño, no? Y le tiro otro rezo de sanación. Y yo le digo en plan, no te puede creer la cantidad de dolor que siento ahora mismo. Ahí, bueno, dos de curita. Ah, ¿por qué los dados hoy no quieren curar a gente? Sí, no, pero bueno, cuando hay que tirar un buen gauto, eso siempre sale bien. Eso sí, bueno, te quedas a 3 de... Ah, vale. Vale. Y mientras que le acabo de curar, le digo un agradeceselo a Argus. No soy yo el que te cura, sino Argus, el que ha puesto su mano sobre ti. Vale, se cura y tal. No trae esas tonterías, pelea, muerte o calla de una vez.
Ah, vale, ya no está enraizado. ¿Qué pasa? ¿Me lo he cargado y se le ha quitado? No, es, él ha jugado su turno, que se toma la poción y tal. Pasamos su turno, ¿vale? Ya ha sido Yuto, ¿vale? Después Azlat y tal. Y ahora vuelve a jugar Sino. Vamos a ver. Vale. Mira, por... Lo malo son que un Tauren. Lo bueno, el Tauren ya no está en... Sí. Vamos allá con un hechizo que no me gusta nada. Corrupción. Corrupción, ¿no? Vaya, vaya, es un hechizo que casi nunca. El hechizo es un moveset, ¿eh? Casi nunca lanza, ¿eh? Eso. A ver, se puede venir. Corrupción. Corrompe al objetivo, infligiendo daño de sombras ingenioso más 3. Y si crítico, un D6 de daño. Pues nada, vamos a ver si sale. Dispara. ¿A quién? ¿Al izquierdo o al de la izquierda o al de la derecha? Me da que crítico está complicado. Al de la izquierda. Pues, lo peor es que todavía lo puedo sacar, espérate. Al de izquierda. Crítico no va a ser. Vale, es un 2. 7. En total 7, vale. Es un 7. Vale. Disparas directamente sobre el cultista. Lanzas ahí el hechizo de corrupción. Él intenta esquivarlo saltando hacia atrás, pero el hechizo le da un poco de lado. Y bueno, cae sobre una de las piletas que hay como de agua. Perdiendo 5 puntos de vida y matándolo en el acto. Ah, bueno. Sí, básicamente ahí se lo carga, ¿vale? Y es turno de Drake. Mi turno, ¿eh? Sí. Pues bueno, es decir, voy a tratar de cargar contra el cultista que queda, ¿no? Uh-huh. Así que voy a cargar contra él, machaque colosal. Y vale. Daño de cabezazo. No. Machaque colosal no es con la cabeza. A ver, machaque colosal es con, técnicamente con cualquier parte del cuerpo. La última vez fue un puñetazo. Drey, machaque colosal. Pero machaca lo que tiene, enemigo. Que, lo que, tiene ver, que hacer es mucha puta fuerza. Sí. A ver, más de 13 puntos de daño. ¿Os sabéis el meme este de la chica ahí con lo en el sofá, ¿no? Pues literalmente es ese cultista, tío. La chica en el sofá es este cultista ahora mismo. A ver, ¿cómo es el daño del hacha, teniendo en cuenta que es machaque colosal? El machaque colosal, el hacha. Si te das con el hacha, te suma el daño, porque lo que haces es con el hacha perforar la armadura del enemigo, le das de hostias a la armadura del enemigo. Pero claro. Si no, pero si es con el. Si es machaque con el salto del cabezazo, no cuenta el hacha. No, claro, el hacha no, porque está dando con la cabeza. Ajá. Vale, bueno, saberlo. Entonces, 4, 5, 6 y 7. 7 en total, ¿no? Y si crítico sangrado, cosa que dudo mucho, pero bueno. Este tienes más uno, no es crítico. Vale. En total necesito, perdón, 7 puntos de daño. ¿Verdad? 7 puntos de vale. Daño. Vale. Le pegas un cabezazo entonces. Vale, le golpeas, quitándole 5 puntos de vida al cultista que bueno, que se intenta alejar ahí un poco. Viéndose acorralado por todos. Pues eso, los Tauren le están intentando pegar ahí, son como dos Tauren, pues claro, van ahí con sus hachas, ¿vale? Se intenta retirar un poco y promulga una especie de palabras, un cántico extraño. Y intenta lanzar un hechizo de área, ¿vale? Empieza a cargar una especie como de, bueno, tormenta de hielo que la lanza contra vosotros, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a ver, tira rápido, bueno, contra los Tauren y contra Drake. Es que tira rápido, Drake. Hey, ya tardaba en aparecer una mierda de este estilo. Pues, dos escribes seguidos igual, ¿eh? Menos dos, no, menos tres. Menos tres con la consecuencia. Vale. Voy a calcularlo primero el de Drake. Vale. Esto es, por así. Joder, la palmo pijo. Con sus 8 de armadura. Y esto. Eso por no agradecerle a Argus. Vale. Esto no es un dios que merezca ser alabado si castiga a los que no. A los no creyentes. No recompensa. Que te quedas sin curas, ¿eh? Simplemente con lo que hablas. Castiga a los que no le siguen. Uh-huh. Bueno, a dioses como ellos hay que matar. Haber nacido creyendo en la religión correcta. A ver, vale, pues básicamente lo que es la tormenta esta de hielo le golpea directamente sobre Drake. Y los témpanos
se clavan en él y atraviesan parte de la, atraviesan la armadura por varios puntos, infligiendo en este caso pues hay 8 puntos de daño. ¡Hostias! Con 8 de armadura. Con 8 de armadura. A nosotros nos folla. Con 2 veces seguidas. Ya estoy calculando de los otros 2. Vale. ¿Qué tiene que haber sacado tú? Pues imagínate. Vale. Esto aquí. Y este. Vale. Uno de los tabores. Ha hecho. Ah. Espérate. Que es que encima. ¿Dónde está? Vale. No sé cómo tenía. A ver, con entre estrés y demás, ¿cuánto se tanquea? Me quedan 5. Serían 5. Menos 5. Vale. Todo menos 5. Ok. Me ha congelado. Sí, no, es que si es crítico, congela. Y ha sido crítico por mucho, entonces. A ver, Drake. Son 5. ¿Qué serían? A ver, 5. Una. O sea, son dos leves y una moderada. Son dos leves más una moderada, joder. Vale. Oh shit. Vale. Pues eso, Drake, pues eso, ha salido despedido, ¿vale? Porque la tormenta le ha dado de lleno y su armadura, pues, es buena, pero no ha conseguido resistir toda esa cantidad de témpanos que se ha lanzado. Y siente como. Como si fueran miles de alfileres, se clavan. Le hacen un daño enorme, como si fueran clavos ardiendo. Se clavan sobre él en todas partes y eso. Se queda bastante, bastante tocado. Vale. Es turno de Yuto. A ver. Voy a poner aquí mejor. Voy a usar un cuchillo roja. Bueno, me muevo para acá. Sí. Y desde aquí uso uno de mis cuchillos arrojadizos, que es un D4. Vale. Tiras el D4 de daño. Y se lo tiro a la cabeza. Vale. ¿Cuánto es? Vamos a ver, un joder, ¿qué cuchillos tiras, cabrón? Un 4, ¿eh? No, hombre, a ver, tiene práctica. Creo que los cuchillos los ha tirado casi todos perfectos, ¿eh? Sí, creo que mínimo saca, o sea, de media habrá sacado 3. O sea, está bastante sí, bien. Sí, 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 sí. Lo más bajo que sacas es un 3. ¿Ah, sí? ¿Le vas a ver? ¿No ha sacado ni un 2 en ninguna parte? Está a 3 y medio, ¿eh? Vale. A lo mucho. Siempre le sale muy dado. Creo que fue en el prólogo, o sea, antes de hacer esta, la que hicimos de prueba. Creo sí, que ahí ya se quedó. Sí, pero la Z que le quitó uno de vida. Sí, sí, pero es que literal, en las partidas no está sacando ningún mal cuchillo, tío. Este está bastante bien. Vale, le golpea. Quiero más cuchillos. ¿Qué? ¿Dos cuchillos? No, que quiero más cuchillos. Ah, vale, también te digo que tiro 2 cuchillos, digo, hostia. No, no se puede. Vale, pues sí, bueno, los cuchillos se pueden comprar. O el herrero también se los puede fabricar. Sí, pero el herrero está bueno, muy justo. Sí, nuestro herrero necesitamos ahora mismo. Si conseguís sobrevivir, claro. Vale, pues. Vale, uno de los Tauren, o sea, el que estaba ahí medio tocado. Vale, pero no. Vale, ese aún no se ha muerto. Eso significa que. Que Drake, le puedes meter otro cabezazo por si quieres intentar ganar la apuesta. No era el primero que entraba. Oye, yo voy a hacerme el muerto tú a ver si la gente se lo ha creído. Si se cree que esa hostia ha sido suficiente para matarme a mí. Vale. El como digo, el Tauren intenta ahí acercarse a ver si le puede atacar un poquito, un poco mal herido. Pero bueno, le intenta atacar. Y mientras es el turno de Aflat. Vale. Pues bueno. Arlat a un. O sea, diciéndole un ya te vale. Ah. A Drake. Por favor, ten más cuidado. Otra vez lo mismo. Que se me muere. Vale, ahora te curo 5. Te quedas a 3 y te quito 2 de estrés. Vale. También con curaciones esto no hubiese pasado, ¿eh? Ella le dio. Y eso, le digo un. Por favor, ten más cuidado. Vale, a ver. Y yo respondo algo así del estilo. ¿Del estilo? ¿El qué? Se la ha cortado. No sé, no le he escuchado nada. Ah, es que.
Es la cosa, no, no puede hablar. Eran gritos de dolor, es decir. Ah. Socorro. Hostia, es que hasta con menos 2 en rápido, menos 1 en llamativo, menos 2 en vigoroso. No hay que hacer más. Vale, Y no me quedo, y ya no tengo el cáliz, que lo usé la, la sesión anterior con Sino. Que Sino también ahora le tocó sí, una sí. complicada. Vale, vale, se mueve Sino en su defecto ahora. Vale. Vamos allá, ¿no? Acabar con el desgraciado. Un básico maná. Vamos por allá. A ver, tiramos básico de maná. Vamos, oh, una tirada perfecta. No pido mucho. No pido bastante, la verdad. Vale. Un 4. 4 en total. Sí. Vale, disparas. Disparas directamente al, al cultista. En este caso, pues te esquiva. Bueno, te esquiva, no. Te intenta esquivar para. Esta vez te ve venir. Y le das un poco de lado, le quitas 2 puntos de vida. Le quitas 2 puntos. En ese momento, el orco. O sea, el orco. El Tauren, que intenta acercarse a por él, pues. Aprovecha el que ha esquivado para decir: a ver si ahora que no me. Ahora que no me. No me tiene fijado de atención. Voy a intentar atacarle. Y bueno, pues eso, le golpea por el lado. Y pues se lo consigue cargar. Le pega un hachazo y le mata. Está hecho un KS, eh. Uh-huh. Tauren. No, la verdad es que prefiero que me KS. Me llega a meter una tormenta cuando había metido a él otro y muerto. Los Tauren se juntan y se van corriendo. Van corriendo hacia otro lado. Vale. Uh-huh. Y es turno de Drake. Su trabajo aquí terminado. Me tiro al suelo y me hago el muerto. Entonces le toca a Yuto, ¿no? Sí, o sea, si Drake se queda ahí en el suelo tirado debido a las contusiones que ha recibido. Sí, los Yuto que... ¿Sí? Mira de un lado a otro y veo algo, veo y ve algo en el suelo y se acerca a ver qué es. Mira, vale. Que sabía, ella que iba a saquearles, tío. Se acerca así a ver qué es lo que hay en uno de los. Bueno, cerca de una de las tiendas que tendrían allí los Tauren. Pues encuentra 24 monedas de plata y un paño de lana. Vale, me lo quedo. Vale, procedo a robarles. Sí, me han intentado secuestrar lo primero. Mm-hmm. Hemos dicho 24 de plata, ¿no? Sí, te lo voy a pegar aquí ahora. Te lo voy a pegar a. La plata no, que ya lo sumo yo. Señor. Vale, pues un paño de lana. Se apunta por ahí, muy bien. Y vale. Se mueve Azlat. Vale. Primero que todo, ¿nos vamos ya o ya no, es suficiente no, ayuda no, o queréis seguir ayuda? Hay que terminar de ayudar a esta gente, que si no. Ya, pero mira cómo han dejado a Drake. Uh-huh. Igual. Por cierto, Drake, tienes algo que me debes, ¿no? No te oigo, Azlat. Siento. Se me ha ido la pelea. Ha dicho está muerto, vale. Me acerco a Drake y le empiezo a saquear. Yo tengo una activa que es manos rápidas. Bueno, una pasiva que es manos rápidas, le empiezo a robar. ¿Le intenta robar a Drake? Le cojo del cuello y le digo: atrévete y te meterás conmigo al puto infierno. Y una vez estemos en el infierno, te reventaré el cráneo contra el suelo tanto que no vas a. Que nadie va a reconocer lo que va a quedar de ti. Como. Ah, pero tú estabas muerto. Drake puede tirar llamativo para intentar. No. Me he acercado para demostrarle que estaba. A ver, estaba más 1 en llamativo contra la raza, menos 1 en llamativo por la esta, en total es un 1. Bueno, tiene más 1 por el colgando también, ¿no? Y más, vale, no. Más 2 en total. Y pues Yuto tira. ¿Qué tengo? ¿Llamativo? Llamativo, tira llamativo. Eso es más 2 y más 1. ¿Tienes alguna que tenga mayor activo? No. Vale, pues en este caso, pues eso, Drake, con las pocas fuerzas que tiene, se levanta, le agarra y le dice eso, le dice justamente eso. Vale. Y yo tengo que retroceder un poco diciendo, esto no, digo, vale. Se lo pienso mejor. No. Mejor un segundito. No. Ah, Drake, ¿no estabas muerto? Te recuerdo que has perdido una apuesta. Ha habido un pequeño cambio de plan. ¿Han hecho eso dinero para pagarme el hospital? No. Has dicho que las apuestas se pagan. Espera que salgamos de esta situación. Podemos por favor, hablar de eso luego. Vale, yo quiero. Vamos a investigar.
Vamos a investigar un poco más el campamento. O por lo menos yo, vosotros si os queréis esconder, yo voy a investigar el campamento. El hospital, acá. A ver, parecía que había más gente. Podemos terminar de ayudarles y igual hasta nos dan algo de una ayudita. Drake, quédate aquí, quédate aquí. No te vayas a morir. ¿Y a quién le toca para ir moviendo? A ver, como seguimos, como sigue el combate, en este caso, a ver, se estaba el último ha sido Sino, después Drake, que se queda aquí, Yuto. Yuto, no, Yuto. Ah, vale, entonces me. Ah, bueno, perdón, Yuto se ha movido. Ha hecho. Vale, tú has hecho la parte de. Yo me toca a mí, pero yo. Y ahora Atlat igual no va a ir adelante. Podéis ir en grupo. Por lo que sea, por ciertas. Vale, creo que en esta. En esta ocasión creo que es mejor que me dejéis acercarme en cautelosamente para ver si. Sí, asómate a ver qué ves, pero. A ver, me voy. Hemos visto antes que hay mínimo uno más. ¿Seguro que es para ayudarles, no para robarles? ¿Estás seguro que estás yendo a ayudarles, no por ese cofre de ahí arriba? Primero voy a ayudar y luego me voy a ir a por el cofre. Claro, delante suyo. ¿Es el último? Vale. Yo le veo desde aquí. Uy, iba a decir que quería girar el mapa, pero no puedo. Se me ha olvidado que esto que. A ver, ¿puedo atacarle desde aquí con un cuchillito? Al cultista y tal. Voy a lanzarle un cuchillo. Vale, un segundito, vamos a. Anda, se ve otro 4. Me quedo con 3 cuchillitos. Y ahora vamos a ir. Ahora se viene al boca chancla. Vale. Ya he roto la racha. Vale. La del boca chancla, por hablar antes. Casi. Por hablar, sí. Bueno, le lanza un cuchillo que le da en. Como en le da en el hombro, le deja un poco herido. Y. Vale, él pues eso. No, ves que. O sea, se da cuenta de que estás ahí y. Y eso, primero dispara uno de los. Bueno, uno de los Tauren se lanza por él, le dispara un hechizo que le repele. Y después se gira e intenta atacar a Yuto. Pero bueno. Uh-huh. Un 2. Vale, de rápido 2. Vale. Sí. Vamos. Ok. Vale. Y de armadura tienes un 3. No, ¿cuánto era? Un 4. Sí, 3. 3 de armadura, vale. Son 3 de armadura. Vale. Pues te lanza un hechizo de maná oscuro, de sombras, te lanza un hechizo y intentas esquivarlo, pero es un hechizo que pues es un hechizo que te sigue y te da un poco te da de costado y te quita en este caso 6 puntos de vida. Vale. Wow. El Tauren que tiene delante le intenta atacar. Vale. Menos mal que todo un poco de lado, Pero ten en cuenta que mi armadura es de chichinado. No lo dices. Cuero mejorada, creo que es. Te llega a dar de lleno y te explota. Lo dices a nosotros. Nosotros sí que tenemos. Realmente ahora tengo la misma armadura que Yuto. El Tauren intenta atacar, le dispara el mismo hechizo y. Y mata al Tauren. Oh. No. Vale. Turno de. Este es Azulad. No va a ser nada después de. Bueno, claro, es que habéis ido en grupo, pero como ha ido Yuto primero. Pues. Sería y... Me toca. Pues joder, me vais a dejar seco, tío. Ya nada más empezar. Que viene a venir a subir de nivel, Menos mal, pues le tengo que curar, porque es que si no se muere otro. Mientras estoy rezando, conjurando el rezo de sanación, digo un por favor. Por Dios, aprovecha bien esa cura. Hazla yo, Argus, por favor, protégenos. Es decir, por favor, hazla. Haz que esta gente te haga caso por una vez. Me curo. Te das a 3 y te quitas uno de estos. Vale. Tío, que me queda ya solo un punto. Uno de los Taurens. Bueno, veis como un hechizo alcanza al cultista. Se gira y vuelve a intentar lanzar el otro hechizo. Vale. En este caso, sí. Creo que ataques, la verdad. Lanza. Lente crítico. Curas. Vale, les lanza ahí una tormenta. Ya, pero. O sea, tengo que meter crítico y aparte punición me gasta también un puntito.
de un punto fate. Me gasto lo mismo que la cura y tengo una probabilidad de curar. Es unos hostias como pan. Vale, es turno entonces de Sino. No sé de quién. De Sino, de Sino. No, Sino, acaba con él, por favor. Termina ya con esto. Sino, Sino. Sí, nada. Una corrupción. Vale, tiramos una corrupción muy fresca. Vamos a ver. Iba a tirarle, Sino, si no era una corrupción. Venga, por favor. Esa corrupción, vamos. Ay, vamos a ver. 6. 6, vale, dispara directamente al cultista, le das de lado. Le quitas en este caso 6 puntos de vida, ¿vale? Y pues te intenta lanzar, o sea, te intenta lanzar un nuevo hechizo, ¿vale? Por favor, Naval, te ataca reposicionad. Se acerca hacia vosotros, pues parece que cuando ve, como que toma un especial interés y se intenta acercar hacia vosotros. O sea, parece que... Vale, se está intentando acercar hacia mí. Puede que os hayan reconocido, sí. Le veo, ¿no? Le distingo. Sí, bueno, distingue, ves al tipo... No ha atacado, quiero atacarle. No es su turno. Vale, pero... Se acerca y os lanza un hechizo, ¿vale? Está aquí y os lanza un hechizo. ¿A los dos? Vamos a ver. Sí, es un... es de explosión. Es el que le lanza antes a Drake. Es un este en área, ¿vale? Vamos a ver. No. Mil puntos, Fate. Vamos a ver. Esto por aquí. Tranquilo, igual no queda así lo después de que curar, ¿eh? Nuestros puntos, Fate. A ver, puedes gastar un punto por volver a tirar, ¿eh? Sí. Incluso. Es verdad. Siempre puede. Porque la tirada que tiras es una tirada bastante mala. Puedes tanto tirar como simplemente no tirar y sumarte un más dos. No. Hay dos opciones. No tires, esto ya está. No sabes qué tirada ha sacado el otro. Pero bueno. A ver, la verdad es que. Tampoco pero se ha tirado sí muy. Está, pero sí que sabe una cosa muy importante sobre su personaje: 2 de armadura menos 1 de rápido. Hostia, que tiene menos 1 de rápido. O sea, eso sí es menos 1, joder. Bueno, eso está mejor. Lo he vuelto a tirar, vale. Entonces, eso es un 3, ok. Hay que te da puntos. No, es un 1. Es un 1. Es un 1. Tiene menos 1. O sea, eso, menos 1. No, que pensaba que tenía alguna cosa que quedaba más rápido, no sé por qué. No. Eso soy yo. Eso, vale. Vale, es total. Vale, total es un 1. Ok. Y, Yuto es un. 3. 3, vale. 3. Y ahora armadura. A ver, una vez. Y Sino tiene 2. Y Yuto tiene 3. Vale. Lanza lo que es el disparo cataclísmico, ¿vale? Lanza entre los dos, lanza como por aquí. Y bueno, la explosión en este caso os alcanza. ¿Vale? En este caso, quitándole a Yuto 6 puntos de vida. Muy bien. Vale. Puedes ver directamente cómo. Como atado, que yo. Puede ver atado es morirse por dentro, tío. Y así no le da con 9 puntos. No joda. Uh-huh. Oye, va a haber una. Creo que va siendo hora del episodio de la playa, Necesitamos un capítulo de recuperarnos, Mañana tengo una consecuencia. Vale, también además. Tío, vamos a hacer un episodio de granja, tío, en lo que simplemente estamos haciendo. No habéis aprendido mis palizas. Tres puntos. No habéis aprendido la paliza que me pegaba a mí. Cuando ataquéis, reposicionar, por favor. Vale. Esconderos. Sino, no sé, o sea, cuántas. Con cuchillo te has quedado quieto. Sino, cuántas. O sea, a ver. ¿Cuánto daño se tanquea? Perdón, daño, ¿cuánto se tanquea? No se tanquea. Sí. Estabas a full de vida, ¿no? Full de vida y estrés, ¿cómo estabas? Sí, me saqué 2, 4, 5, 6. Se comió 9. Son, a ver. Estabas a 3 de estrés ya. También, no te llego a curar el. Llevaba 1 de estrés, además. Ah, llevas 1 de estrés. O sea, te has tanqueado 5 puntos. Y te han hecho. O sea, 9. 3 con vida y 2 con estrés. O sea, te tanqueas 4, ¿no? 4. Se tanquea 4, vale. 4. Vale, o sea, 2 leves más. Como tienes 2 leves, sería una leve y una moderada. Vale. Vale. Madre. Os retiráis así un poco. Y Yuto no sé si tiene alguna consecuencia. Yuto no, Yuto aún le queda. Puede tanquearse uno de estrés más. Vale, o sea. ¿A quién le toca? Vale, bueno, Drake.
que está ahí. Drake, ese estaba haciendo el muerto. Vale, no. Bendita resistencia al daño de sombras, de Sino. ¡Ah, bueno! Imagínate, Sino. Tiene una pasiva racial. Tiene pasiva racial. ¿Por qué cumplen los ayudas de estos desgraciados? Que nos han capturado. Con la puerta ahí tan cerca. Tomamos por la puerta. Tenemos que ser mejores que los malos. Me chupa un huevo, me den huevos malos. Dice, no vamos a quedar por debajo de esa plaga, ¿no? Uy, coño, he puesto menos uno intimidado, ¿no? Menos uno intimidado, no, menos uno en, joder, llamativo. Ahí. Vale. Me ha deformado la cara, ¿no? De la hostia que me metió. No, sí, pero te ha dejado, digamos, desmoralizado por eso, porque, pues, parece que su poderío, el poderío de los cultistas impone, o sea, se nota que son, que están a un nivel como nunca antes habíais visto. En ese momento, uno de los Tauren, ¿vale? Que había sido atacado por este hombre. Le veis que está destrozadísimo. O sea, destrozadísimo. Se está casi, o sea, no arrastrando, pero va como casi cojeando. Intenta atacarle por la espalda, ¿vale? Se lanza por él, intenta clavar un puñal por la espalda, ¿vale? Vale. El cultista, pues, se le intenta. Intenta forcejear con él. Y. Él le ataca, le golpea con el cuchillo, le quita un punto de vida y el cultista se echa así un poco para atrás, le raja en un costado que se lleva la mano y le dispara un hechizo y es que lo desintegra. Le dispara un hechizo y lo deja desintegrado. Se lo lanza. Dime eso, se lleva la mano al costado y le veis así que está un poco. Se apoya un momento para recuperarse. ¿Vale? Y bueno, Drake, o sea, sí, Drake se queda ahí tumbado. Vale, turno de Yuto. Yuto ya está cabreadísimo y está cabreado con ese tío. Coge la daga amarrahuesos. Vale. Vale. Y va a usar puñalada para atacar, pero. Uh-huh. Cojo carrerilla para clavar la daga hasta el fondo, ¿vale? Entonces es vigoroso. 3 más la daga, 4 más. 2 de puñalada son 6. Son 6 de vigoroso, ¿verdad? 6 en total. Puñalada ni una cosa, yo creo, a ver. Puñalada si crítico hace de 4. No, de 6. Ah, es un de 6, vale. No había visto. Tiene un más 2 en la tirada, así que el crítico puede ser. A ver. Factible. Hostia, ¿verdad? Pues espérate, que no actualiza entonces yo la. No, porque he leído mal. No, sí, no lo tenía actualizado. Es de 6 de daño, sí. De yo autorizar la chuleta. Vale, vamos a ver. Uh-huh. Y tiene cuenta de que me está dando la espalda. ¿Es un más 2? ¿Lo que tú tienes? Sí, en la tirada es más 0. Sí, en la tirada es un más 2. Vale, pues es crítico. Vale, pues le voy a meter un puñetero de 6. Vale, dale, sí. Vamos a ver si de 6. Y ahora un 2, me mierda. 2, eso es, en total un. A ver, serían. Son 6. En el 6 más 2 de daño. Vale, 8. Vale, atacas. Básicamente, el cultista está ahí un poco, pues eso, apoyado. Que casi ni le va a venir porque está. La apuñalada le ha hecho bastante daño. Entonces, viene Yuto por el lado. Le clava, le apuñala de frente, así directamente en el corazón. Le apuñala y. Pues claro, el otro se lleva la mano al pecho. Le clava con más fuerza. Le hace más fuerza aún. Y espérate, antes de. Espérate, ¿sí? Cojo y empiezo a hurgar con la daga mientras. Cuando está dentro, empiezo a mover la daga. Retrociendo para. Ahí. Sí, sí, ahí con todo el daño. Y básicamente el cultista, pues, pierde un punto de vida y cae al suelo. Bueno. Le podría haber tirado un cuchillo, la verdad. No. Esto ya es rencor. Hay que hacer las cosas. Ya estaba ensañado. Bueno. Esto se llama con ensañamiento y alevosía. Uh-huh. ¿Ha quedado alguien vivo? ¿Algún Tauren? ¿Se queda? Hay uno ahí, solo uno, ¿no? Hay uno. Hay uno vivo. Ajá. Qué bien. Qué bien. Qué feliz he tenido de ayudarles a los Tauren. Y sí. No, dos. Hay dos vivos. ¿Dónde está el otro? Mínimo. Aquí. Ah, es verdad. Sí, el que le había lanzado ahí estaba. Qué feliz de ayudar a Tauren, la verdad. Feliz. Claro, ya pues se queda un poco lo que es el ambiente más en silencio,
Ha pasado ahí un poco ya la pelea. Los cultistas que quedaban o han desaparecido o se los han cargado, aparentemente. Y ya pues eso, estáis un poco... Ya estáis en mejor situación, está todo más tranquilo, aunque sí que es cierto que os ha dejado muy, 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 muy tocados. Básicamente, pues eso, os levantáis, os recomponéis un poco. Los Tau... mi turno? No, ya ha pasado el turno. Además, esto... Y vas a saquearles en su cara. Dios, a ver. Es una de mis virtudes, robar. Enfrente suyo. Sí. Vale, ahora está. Ahora pasamos a los turnos en cauto, que ahora el primero sería así, ¿no? Bueno, os recomponéis así un poco. Ya, ahí viendo. Anda, Drake, no lo ha vuelto. ¿Qué estáis, ¿por qué me habéis movido? Que estáis todos bien. Tepeado? No, era para, o sea, poneros todos juntos de que os habéis recompuesto y eso. O sea, por aquí más o menos. Ha acabado la pelea. Los Tauren, los pocos Tauren supervivientes, están así un poco. Lo veis que tiene unas caras totalmente devastadas, viendo que joder, han perdido a su familia, a todo el mundo, a sus todos conocidos, porque entre los Tauren muertos hay también mujeres y niños. Entonces, pues eso, se ha quedado, tiene un ambiente así de devastado, y están así un poco intentando, pues eso, recomponerse y llevarse a los muertos. Y es eso. Sí, si me los iba a comer. Ahora. ¿Qué? ¿Perdón? Iba a decir, vamos, bueno, ¿qué? ¿Nos hacemos una parrillada? Sí, sí, sí. Pero... Quizás... No entienden y no se lo toman muy bien. Bueno, a ver. Vale, pues es turno de Sino. ¿Qué tengo que hacer? Pues si quiere intentar, pues eso, ya los... Esto, eso, la gente, pues... Los Tauren que quedan, empiezan ahí a apilar cadáveres. A ver, pero si los van a quemar, que me los den, que me los como. No, los están ahí apilando un poco. Igual no les parece muy buena idea, ¿eh? Que te comas a sus familiares. Tú estarías ahí en el entierro de tu madre y viene un tío y te ofrece 50 euros para que te deje comérsela. ¿Lo harías? Salvo que en realidad no hay 50 euros, es una amenaza de muerte. No, pues ya que estoy, bueno, voy a investigar. Y no solo, y es decir, y no solo, y no es que esté como que muy en buena forma. De hecho, le cuelgan los intestinos, los está arrastrando por el suelo. Sí, no, a ver, ha quedado todo bastante destruido, sí. No están en su mejor, bueno, algunos están congelados y todo. Vale, eso es en cauto, ¿verdad? Sí. Vale, echas un vistazo y lo que es el cultista. No lleva nada encima porque, o sea, tú lo investigas y tal, y iban vacíos, es decir, llevaba lo puesto y nada más. No sabéis si es porque ellos, pues eso, sabían que podían morir y no han querido llevar nada útil con ellos por sí y tal, pero bueno, ha quedado su varita y su túnica, ya está. La túnica, bueno, está más o menos en buen estado, es una túnica, pues eso, más o menos normal, y la varita, eso es todo lo que tiene. Bueno, página tiene. Vale, te quedas así mirándolo un poco. Drake, es su turno. No sé, de verdad que no tengo ganas de nada más, Está así reventado, ¿no? Y. Voy a esperar a que vengan a hablarnos los Tauren. Voy a tratar de sentarme en algún lugar. Vale, eso, los Tauren terminan de retirar un poco así los cuerpos. Azlad, no sé si hace algo. Yo debería curar, gastar mi último puntito. ¿Puedo esperarme a ver si nos dan alguna muestra de buena fe los Tauren y les da por curarnos? Con lo jodido que están, no sé yo, pero puedo esperarme. Y si no, pues ya os curo. Vale, va moviendo así los cuerpos. Es que es mi último puntito, si me lo puedo ahorrar. Vale, o sea, estás así un poco viendo el panorama desolador y estás sí, un poco descansando. En plan, un poco esperando a ver qué pasa. Los meten ahí en una especie de tienda y tal. Y, Yuto, no sé qué mirar algo. O hacer algo. A ver. Yuto se va a sentar. Va a esperar a ver. Uy, ¿se ha dado media vuelta? ¿O eso ha sido antes de que digan me voy a sentar? A ver, lo hace mientras estáis haciendo vuestro turno. Ellos están puesto el rato eso, para abajo, para arriba, porque. Vale. Para no hacer la animación entera, que me voy a tirar media hora, pues se están moviendo por todo el campamento. Vale. ¿Por aquí me puedo meter por debajo de esta piedra? Sí, bueno, es una estalactita. Bueno, no estalactita, es un saliente, o sea, por debajo se puede.
cojo, paso por debajo. Y furtivamente voy a mirar qué hay en el S. Vale, tira furtivo, vale, para ver si ellos te ven o no. 4, 5, 6 y... por mano rápida sería un 7. Lo que estoy robando. Es brutal lo mierda que han sido mis tiradas el día de hoy. Sí, sí, esas dos esquivas de menos 2. O sea, han sido 3 menos y un 0. Vale, abres el cofre sin que ellos se percaten mucho porque tienen cosas más importantes que hacer. Y encuentras una poción de curación grande ahí dentro. Y también encuentras una daga, pero no es una daga cualquiera. Es una daga un poco especial. ¿Qué tengo que hacer para investigarla? Intelecto. Un 2. Vale, le echas un vistazo y tienes como una especie de vago recuerdo de que esa daga igual la has visto ya antes. Es una daga con un aspecto un poco peculiar y te da la sensación de que te suena. Mientras coges las cosas y cierras rápido para que no te vean y vuelves con los compañeros, echándole ya un vistazo, de repente descubres en el... ¿cómo decirlo? En el borde del filo, justo lo que está pegado al mango, ves la marca del herrero que la hace, que eso es algo relativamente normal. Si es un herrero privado, que dejen una seña de su objeto. Y descubres, totalmente incrédulo, que es una daga Masamune. O sea, es una de la daga de los padres de Yuto. De las armas especiales para el ataque en sigilo. Exacto. No es que esto... O sea, parece que ha sido usada, tiene el filo así un poco gastado. Sí que es verdad que la han afilando, la han cuidado y tal, pero la tenían aquí. No sabes cómo demonios has conseguido que lleguen hasta aquí. Pero así es. Entonces, bueno, se te agrega eso al inventario y la daga va a objetos clave. Y así se actualiza su... Vale, pero ¿la daga tiene alguna propiedad? Es una daga normal. O sea, no tiene... Vale, es de las dagas básicas que tenían en mi familia, ¿no? Sí, exacto. Se añade objetos clave, ¿vale? Y se pone ya... Vale. Tienes ahí... Eso pone ahí... Vale, se te añade la poción. Espérate. ¿Quién es el que está peor de vida? De vida, creo que... Diría que está entre Sino y Drake, que están ahí peleando a ver quién... O sea, Drake lo que tiene es consecuencias. No, es que las consecuencias que tengo no me van a permitir pelear en la vida. Vale, voy a hacer una cosa. Me pimplo la poti. ¿La poti? ¿Tú? Sí, me la pimplo yo. Vale, te sube, vale, pues te la... Vale, no la apunto entonces en inventario, ¿no? Sí, son 3 puntitos de estrés si tienes y luego si no recuperas. O sea, perdón, de recuperación lo primero. Recuperación. Y luego ya el estrés. Si luego tuvieras. Si te. No, si aún no estuvieras a cero. Es que estaba a cero. Vale, pues ya se pone en 3. Vale. Los ya, Tauren. Probablemente la pueda. Es que nuestro ataque puede que la palme y prefiero no palmarla yo. Se llama priorización de. Priorización de objetivos, ¿eh? Sí, vale. Sobre todo porque he encontrado una cosa que es de mi familia. Y ahora me está entrando ganas de matar a los Tauren. No, por Dios. Vale, los Tauren. Ellos estaban reventados, pero nosotros también. Los Tauren, eso, los pocos supervivientes que quedan, después de recoger, pues bueno, se dan cuenta de que los prisioneros pues habían escapado. Y bueno, que después de eso, pues han visto que les han como ayudado y demás. Entonces se giran y se acercan y tal, y os dicen algo. A ver, entonces, tiráis de intelecto. Tiráis todos de intelecto, a ver si... Ay, si tal. Años. Uno. Bueno, hazla, no sé si tiene algo que... Uno. Tengo el bastón, pero no creo. El bastón supongo es para ataque y ya está. He tirado llamativo sin querer, ese. Vale, 0 y 1. Vale. Pues eso, os dicen algo. Una pregunta, ¿alguien no le daba intelecto por alguna cosa? Nosotros los bastones, pero eso es claro, al ataque. Los bastones son para el ataque, sí. Tenía que ser un colgante o por el estilo. Vale. Pues eso, os dicen. Uno de los Tauren os dice, os suelta una especie como de discurso. No entendéis exactamente el qué. Digamos que tiene un tono como de tranquilidad. No es que tenga una buena relación con vosotros, pero se da cuenta de la gran ayuda que habéis aportado, porque a lo mejor sin vosotros pues arrasaban el campamento entero. Pero también parece que tiene cierto rencor, porque intuyen que esa gente ha llegado pues, por vuestra culpa, digamos. Porque parece que le estaban, porque
en cuanto les han visto, se han lanzado por vosotros los cultistas. Pero bueno, viendo así un poco lo que ha pasado, os señala digamos lo que es la puerta del campamento y intuís que os dejan marchar, sin más, os dejan marchar del campamento libres, pero vamos, que salgáis rapidito, ¿sabes? Antes de que cambien de opinión, quieren que os vayáis, digamos. Vale, pues yo pongo pies en polvorosa y me empiezo a ir. Vale, vais, pues eso, habíais llegado por lo que sería la zona del sur. Yo les agradezco, les hago un gesto en plan indicando que lo siento mucho y me voy también. Y lo vale. Siento, pero creo que acabo de ver algo. Tira. Yo sabía que iba a llevárselo. Vale, Drake, tira llamativo. Llamativo. ¿Eh? Es que ya estaría en plan. Tendría menos 2 en llamativo, más 2. O sea, es neutro. 1, ¿no? Tienes menos 2 en. Tengo más 2 en llamativo, más. Ah, no, más menos 1 en llamativo. Te entiendo, pues son 2. Sigue siendo un más 1. Entonces tengo 2 por la racial y lo otro. Claro, la racial. Es que la racial era 1. Lo siento mucho y me voy. Dos. Vale, sí, como que parece que lo entiende y tal y vale, os deja marchar, no hace nada más. Mi pregunta, ¿de vale. quién es el turno? A ver, había sido Yuto el último, el siguiente es Sino. Oye, Sino, mira, ahí veo algo. Un cervo, es verdad. La madre de Bambi. Al lado. Cervo. A ver, no por ciervo. Al ciervo. Pues no sé, es un ciervo. Si alguien sabe de desollación, pues lo puede. A ver, ciervo. Pero... Paso mi turno. Vale, Drake. Mira, otro ahí abajo que no se ha entrado de nada, ese de ahí. Drake. ¿Mi turno? Sí. Puesto que este cofre ya se ha cogido. No. Lo no. voy yo. Si le he dicho yo. Así no. Oye, mira, allí hay algo. Vale. Lo cojo yo a ver qué hay dentro. Vale, abres el cofre para ver qué hay y encuentras la espada de Hanna. Más 2 de vigoroso y si crítico produce el estado de quemado. Interesante. Creo nada, que me la quedo por el momento. Te la dejo en el inventario, pues. Vamos a ver, la pego. Vale, y turno de Azlat. ¿Quién ha dicho? Azlat. A ver, se me ha cortado. Pues personal. Yo acabo de caer, que tenía por aquí una habilidad. Que por 2 de maná puedo quitar una consecuencia leve a alguien. Uh-huh. Era, sí. La había conseguido recientemente. Exaltación. Retira una consecuencia leve de un aliado a cambio de 2 puntos de maná. No acordaba. Ajá. Podría gastar, la cosa sería. Rápido. Sí, eso estaba pensando. Supongo quitarse por lo menos una leve a Drake. Una de las de rápido. Uh-huh. ¿Y si le empezamos a dar potis de maná y empiezas a quitarlas? Porque. ¿Quién más estaba? El otro era. Yuto no tenía consecuencia, ¿no? Era Sino. Sí. Que si yo tiene menos rápido, menos vigoroso, menos llamativo. Y menos vigoroso. Vale, dentro de los malos no le joden tanto. No, pero bueno, más o menos. Pues que es el. Pues le voy a quitar, yo que sé, que te da más rabia, congelación o afligido. ¿Cuál es? Drake. Congelación, que es más nuevo. Me tacho los 2 casillas de maná. Uh-huh. Y vale. Le quitaría. Vale, pues voy equipado, llevo la espada de Hanna equipada. Y el punto de destino, que es una activa. Ah, era punto de destino. Hostia, pensé que era solo en maná. Es activa, sí, porque. Claro, la cosa. Vale, sí, como sí. Ponía, o sea, retiene una consecuencia por a cambio de 2 de maná, pensé que era simplemente en maná. Hostia, pues entonces. No, si no la habría puesto pasiva. Porque ¿sabes lo que pasa? Es que vale. Si no estaría muy rota. Porque tú te compras potis de maná menores y simplemente sí, claro, cambias todo el rato maná por quita consecuencia, entonces básicamente claro, se rompe, ¿vale? O sea, está puesto así porque si no se rompería muy fácil. Entonces creo que. De momento me lo voy a guardar por si acaso, al punto. Porque solo me queda 1. Vale, entonces sí. Por si, yo qué sé, si hace falta alguna cura en algún momento en área o algo. Así que nada. Vale. No, voy simplemente a. Bajáis, ¿no? Hacia la salida ya, entonces. Bajamos todos juntitos, ¿no? Sí. O sea, si no se lo quito y vamos yendo, ya está. Vale, pues nada, os agrupo. Cuando vale. Más adelante, cuando pues parezca que se vaya a acabar la sesión, si eso si aún me queda, pues. Vale. Moréis pues así.
bueno, avanzáis así hasta abajo. Uno de los Tauren que hay en lo que sería guarneciendo el campamento os indica la salida. No obstante, antes de eso, a Drake, que es el que parece que había intentado hablar con ellos al principio, es uno de los Tauren que estaban cuando capturaron, le da una especie como de colgante, como un colgante hecho como con huesos. Que parece que, bueno, tiene como runas de los Tauren y demás, es como uno de los colgantes que tienen ellos, ¿no? Entonces, les lo extiende como para dárselo a Drake. A ver, se lo acepto con amabilidad. Vale. Pues se apunta aquí el collar de los Tauren. Uh-huh. Y, pues nada, eso ya os... se aparta y os deja que os marchéis. A ver... Yo le cuido con recelo. Uh-huh. El collar no me da absolutamente nada. No, es un collar conmemorativo. Sí, conmemorativo. Es como de hueso, normal. Es un huesito. Es decir, no me da nada de. Sí, es. No, es así hecho como con un gesto de toma. Esto. Digamos por haberles ayudado. Y ya bueno, pues... se puede vender más adelante. No se va a vender, lo voy a utilizar como prueba de nuestra amistad y de que tengo buenas intenciones con la plaga. Vale, pues sí, luego ya pues eso, salís a lo que es el bosque, ¿vale? Salís del campamento y tal y decís, bueno, vamos a volver al bosque para ver si se puede salir de aquí. Entonces, pues eso, os vais y veis como ya está todo un poco más calmado y bueno, parece que las patrullas que ya estaban siguiendo y tal antes ya pues han desaparecido, está todo más calmado, así que pues bueno, decidís continuar adelante. No sé si queréis hacer algo en el bosque o simplemente seguís adelante, o sea, camináis. Voy a mirar a ver si, voy a tirar que tengo que tirar para ver si veo algo, algunas plantas más. Plantas, en este caso tendrías que tirar con cauto para ver si ves algo. ¿Cuánto es? 3. Vale, echas así un vistazo y tal para ver si ves alguna cosa, pero parece que lo que es cerca del camino no hay ninguna así planta interesante. Lo que son malas hierbas y cosas así más o menos normalitas. Parece que las plantas así útiles que se utilizan para herboristería no crecen por esa zona. O eso, o es que es una zona que habitualmente los Tauren ya conocen y ellos se llevan las plantas para hacer herboristería. Entonces aparentemente no es así nada que digas, hostia, esto me sirve. Vale. Y el resto tampoco revisan, ¿no? No hay nada revisar. Nada. No parece que haya nada interesante. Seguís adelante de manera continua, pero despacio, por el tema de que hay varios heridos graves. Y seguís avanzando por esos terrenos baldíos. En este caso, pues bueno, seguís hacia el norte. Así orientándonos un poco, es decir, Cáranos está al norte, pues vamos hacia Cáranos, que es la forma más rápida de salir, antes que, porque por los páramos de Poniente es más complicado. Entonces seguís caminando y demás para intentar llegar a vuestro destino. Sin embargo, pues bueno, decidís salir del camino e ir un poquito más campo otra vez, ¿vale? Por si acaso hubiera algunas patrullas de Tauren o de los muertos o de quien sea... Que no lo que. Porque aunque hay Taurens en la zona, a lo mejor no saben qué es lo que ha pasado en el campamento y os captura. Entonces, vamos a ir más a lo seguro. Y en este momento, a ver, tiréis todos cauto. Ay, no, tío, que esta es la forma más fácil de invocar una pifia. Vale, es un 2. ¡Bueno! ¡Hostia, madre mía! ¡Madre mía! ¡Ahora! Bueno, el otro. Es 1. Algo la luna. Vale. No he hecho ni una buena tirada hoy, En mitad del bosque, Drake consigue escuchar muy a lo lejos, o sea, a lo lejos, pero que se va acercando, un sonido de pisadas. De pisadas más o menos fuertes. Es como muchas pisadas, además es rítmico, es pum, 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 pum. Una marcha. ¿Vale? Sí, es una marcha que escucha muy a lo lejos, pero que se va acercando. Entonces él, pues. Puede avisar a los compañeros. O qué es lo que haces, mejor dicho. Indico tú en plan que viene algo. Uh-huh. Es decir, mucho y muy gordo. Pues nos escondemos en la maleza, ¿no? Uh-huh. Como si estamos en un bosque. Vamos a esconder. Vale, o sea, porque quedarnos aquí, desde luego, no es una opción.
deberíamos de escondernos. Aunque también cabe la probabilidad de que sean soldados de la Alianza movilizados. Pues si vemos que son ellos, pues asomamos y le decimos hola. Pero de momento vamos a escondernos. Vale, os escondéis un poco y de repente notáis como el, bueno, la marcha como que deja de acercarse y ya se queda como de manera más o menos, o sea, parece que no va por vuestro camino. No va por vuestro camino y simplemente están yendo por otro lado. Entonces Drake, como lo ha descubierto y tal, pues bueno, se puede asomar así un poco, ya viendo que no hay ningún peligro, se asoma y siguiendo un poco el rastro de lo que es, yendo así con cuidado, siguiendo el rastro, os hace una señal para que veáis y el panorama que descubrís es bastante, bastante un poco desolador. Veis como un ejército de la plaga va marchando. Es un ejército, bueno, gigantesco. Son columnas de todo tipo de seres. De todas las razas. O sea, veis ahí. Se ven orcos, se ven taurens, veis grupos de no muertos, ¿vale? Es básicamente uno de los ejércitos principales de la plaga. Su tamaño es apabullante, son miles de orcos, tauren, goblins, elfos de sangre, no muertos, más una especie extraña que no habéis visto anteriormente, que os sorprende. Tiene como el tamaño de un orco, pero son de comprensión como más ancha, como más gruesecita. Es como similar a un tauren, pero no tan grande y sin cuernos. No lo veis bien porque van con armadura y no se les distingue. No hay muchos, pero su vestimenta es característica. Parece que están preparados para la guerra. Las banderas de la plaga oldean en lo alto y una serie de máquinas os acompañan. Son apaisarietes, cepelines en lo alto, además de unidades voladoras y torres de asedio. Es una escena aterradora y pues decidís alejaros de allí lo antes posible para no ser detectados por si hubiera exploradores. Y bueno, claro, sería imperdonable caer en manos enemigas con el tesoro que lleváis encima, porque los Tauren por suerte no llegaron a investigar ni nada. Pero claro, si ven que lleváis esos pergaminos y saben lo que son, pues podéis acabar en una mala situación. Entonces, continuáis vuestra ruta para intentar salir de allí y llegar sanos y salvos a lo que sería la Unión. Y en el próximo capítulo veremos qué ocurre, qué era ese ejército y si conseguís llegar sanos y salvos a casa. Y vale, hasta aquí la sesión pues, de hoy. A todo esto, ahora sí, antes de que se acabe esto, pues voy a aprovechar y voy a tirar la habilidad de esta. ¿Sobre quién? ¿Hacia qué dirección, Iván Winter? A ver, vosotros si estáis yendo del sur hacia el norte, iban como de lado, estaban rozando lo que sería la frontera de los terrenos baldíos, ¿vale? Vosotros si veis como, pateos, mira, como es un cilindro, pues por arriba a la derecha, ¿vale? Estaban marchando de sur a norte. Estaban en sur a norte. Que tenemos problemas. Sí. A ver. Que cuando volvamos a casa no. Espérate, primero que todo voy a hacer esto, le voy a quitar ahora sí a Drake la congelación mismo. Usas, vale, el poder. Sí, me gasta el punto ya que hemos acabado ahora sí. Exaltación. Ahora. Ah, vale, que usas exaltación, que pensaba que ibas a curar. Tú usas exaltación para quitar una consecuencia leve. Sí, se lo quita y así por lo menos. Vale. Le quito uno de menos uno rápido para que esquive. ¿Puedo tratar alguna de mis consecuencias con leve, congelación? Vale, congelación fuera le quitas, has dicho. ¿Se la quitas tú? Sí, sí, se la quito yo. Congelación vale. Fuera. A ver, primeros auxilios. Ahora mismo en novato tienes para quitarte sangrado, hemorragia, envenenado, quemado o hueso roto. O sea, nada, ¿no? De lo que tiene así no. Heridas contusivas, no creo. No, es que no tiene una. Algo. No, y es que yo la no tiene tablilla o vendas para las heridas contusivas. A ver, yo voy a decir una cosa, Drake, me debes 3 de oro, que te los has apostado. Espera que lleguemos a territorio seguro, te he dicho, ¿vale? Vale, pues cuando volvamos tenemos que pillar cosas para los primeros auxilios, eso sí, ¿eh? Sí, por lo menos. Por eso era importante pillar, por eso dije la cantidad de, o sea, recursos. Porque, por si acaso, porque claro, en la plaga es que, a no ser que os pongáis a robar por allí, que os convirtáis en bandidos, es complicado conseguir recursos. Pero bueno, por lo menos habéis sobrevivido. Y a duras penas, pero sí. A duras penas, sí. Los cultistas, la verdad es que eso, que son fuertes. Un par de días ahí de relax. Exacto. Ganándonos la vida de forma honrada. Bueno, como venga la plaga a intentar invadir la orden, pues lo tenemos complicado, ¿eh? Azrael puede esperar. Vamos a hacer. Vamos a quedarnos en una granja haciendo misiones. Azrael puede esperar, es hora del arco de Farmlands acá. Exacto, es hora de comprar una casa, farmear y tal, subir de nivel.
Oh. A lo Konosuba, ya contrataremos un ejército. Eso sí, no sé quién había sido el que dijo lo de vamos por el bosque, el cementerio es demasiado obvio que va a ser una emboscada, que tiene el olfato en el culo. Literalmente. porque es que lo he hecho justo al revés, digo. Vamos al bosque, que el cementerio es obvio que va a ser una emboscada. Yo me he quedado muy diciendo, sí, pero mira, bueno, por ir al bosque he encontrado una de las dagas de mi familia. Sí. Sí, bueno, por lo menos hemos recuperado una de las dagas. Sí, ha completado los objetivos. Hemos rellenado agua. Me pregunto si volveremos al cementerio en un futuro. No lo sé, hombre, pues. A ver, cabía, pues, ¿no? En la cripta. Para, hombre, pues no lo sé, pero algunas cosas sí que voy a utilizar por el secundario, porque es que me he hecho el cementerio y varias estas completas. Solo para ver si vas por ahí. No, sí, seguramente se recicle para eso. Porque he hecho dos líneas temporales diferentes. En plan, una sí, ves por la zona de los Tauren y otra era por el cementerio. Aunque la verdad es que me imaginaba que ibas a coger lo de los Tauren, sí. El cementerio está por la izquierda, ¿no? Sí, o sea, espera. Nos hubiésemos topado con el ejército en la puta boca, tú. No, a ver, espera. ¿Te esperabas que ayudásemos a los Tauren? Pues ya. ¿Qué? ¿Qué dices? Que si se esperaba que ayudásemos a los Tauren, mister. ¿Ayudásemos? Sí. Porque simplemente huyésemos. Sí, bueno, ver, sí, tenía varias cosas. Tenía al guardia, sí, en la puerta, estaba bastante claro que tenía pensado que podíamos subir. Sí, a ver, siempre tenía varias cosas preparadas. Sí, lo primero que dijo. Por si atacaba y por si peleaba. Vamos a habernos cargado a ese y pegarnos, simplemente. O por si no rendís y atacabais en el bosque también. O sea, sí, preparado varias posibilidades. A ver, el ejército lo estáis viniendo, lo veáis como por aquí, ¿vale? En amarillo lo dibujo. Eso, por ahí, ¿vale? Entonces, vosotros tenéis dos opciones. Que era o ir. La zona del bosque de los Tauren estaba como por esta zona. Y a la zona de los no muertos está por aquí, ¿vale? Por la zona de la izquierda. O sea, que vamos justo por el otro lado. O sea, por aquí. Si te acuerdas, lo he dicho en la escena de la persecución. He dicho, a la derecha tenéis un bosque, a la izquierda tenéis una zona como de no muertos. Por el mapa, o sea, en el mapa lo veis bien, que ves que es una zona como más oscura. Pues eso es lo que sería la zona de los no muertos. Y a la derecha está el territorio como de los Tauren y demás. En un campamento, si hubiésemos ido por ahí. Y aquí por la derecha, sí, vosotros habéis ido como hacia el Pozo Pezuña Invernal, más o menos, ¿vale? Es como el Pozo de Pezuña Invernal. Y el ejército está yendo como en esta dirección, ¿vale? Lo he visto por la derecha, así, pasándoos cerca. Eso es más o menos para que os hagáis una idea. La que se va a liar en cara, ¿no? Eso, no, igual no se lo esperaban. Qué bien, los putazos. Dios. Los putazos, ya os habéis llevado suficientes. Se armarán los guamazos. Sí. No, no, sí, yo no digo que sea. Le entró la taquicardia esta sesión. Me he dado cuenta de que siempre. En plan, tened cuidado, pum, le pego otro cabezazo y me como hostia, sin te daño. Hostia, no, un momento. ¡Que tengo cuidado! Un momento, que me acabo. Ah, no, no, vale, no. Iba a decir. Drake Van, tres sesiones seguidas que tiras una pifia al final, no. O sea, un perfect, eran dos pifias. Sí, al final siempre tira dos pifias. ¿Sí? Las últimas tiradas siempre han sido dos pifias y esta ha sido un perfect. ¿Qué coño hace? Es decir, al final, por culpa de la apuesta, salió siempre peor de lo que debería haber salido, ¿eh? Sí, siempre, siempre. Porque eso tú sabes que si además de pegar cabezazos, pega un hacha con el hacha, sí, igual. Sí, pero bueno, también es parte del personaje, en plan. Si él. Me cago en la puta, tío. Si él. Es impetuoso, bueno, es ingenuo, mejor dicho, es ingenuo. Pues puede. E impaciente, pues. Es normal que le salga a decir, oye, hago esto. Pierde la apuesta y dice, bueno, pues le voy a pegar otro cabezazo más. Quiero ganar la apuesta. Claro, claro.